Buenas noches y muy bienvenidos a un nuevo contrapunto en esto que damos en llamar palabras políticas. Hoy estamos eh, con una visita que nos va a ayudar a repensar un poco todo esto que pasó la semana pasada y que conmocionó a nuestra ciudad, pero a toda la provincia de Córdoba y que tuvo que ver con el reclamo salarial y de otra serie de, de medidas por parte de la policía de la provincia. Estamos, decíamos, con el presidente del bloque del radicalismo en la legislatura provincial, Eduardo Yuni. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias por tu presencia. Eduardo, lo charlábamos recién. ¿Cómo se sale de esto y cómo llegamos a esto? Bueno, dos partes en esto. Yo creo que... Eh... Hay 15 años de un gobierno, eh, hay responsabilidades directas del gobernador de la SOTA, eh, en, y esto está establecido por la Constitución, en fijar las políticas de seguridad, las políticas de justicia, las políticas de salud y la política educativa. Eso es una facultad indelegable de la provincia. Yo creo que hay un fin de ciclo, eh, creo que no se prestó atención. De la debida manera a, lo, a todos los síntomas que estaban sucediendo en las grandes urbes, se llegó por, yo digo, por desidia, por haber armado una maquinaria electoral y por una falta de políticas públicas claras que priorizaran estas cuatro cuestiones: la salud, la educación, la justicia. Entonces, se fueron dando una serie de situaciones en Córdoba. Mire, Seis meses antes de esto había estallado el escándalo vinculado a las drogas, la vinculación de jefes policiales con los narcos en la provincia de Córdoba. Eh, esto no es una casualidad, hay una serie de hechos, de situaciones que se vinieron dando en la provincia y sobre todo en las grandes urbes, en las grandes, en las grandes ciudades se notaba un manifiesto descontento, una mala calidad de la prestación de los servicios, la gente vive insegura, la gente no tiene buenas prestaciones de salud. Toda esa situación desembocó en una situación de crisis que, eh, yo digo que esta crisis produjo un quiebre psicológico y un quiebre eh, en los valores de la sociedad. Ver vecinos armados para ir a delinquir contra vecinos armados para defenderse. Vecinos que posiblemente hasta se conocían en su propio barrio. Eso es una de las cosas que más duele. Eso no, no solo duele, que sino la pregunta es cómo hacemos hoy como sociedad para reconstruir esta posibilidad de vecinos que nos miramos con desconfianza. Yo he tenido casos, eh, y lo comentaba fuera de cámara, eh, de vecinos que fueron saqueados, eh, que han estado... Eh, conmigo y que ellos se tuvieron que encerrar en el baño eh, mientras que los vecinos saqueadores se llevaban todo. ¿Cómo le explicamos a esa gente cuál es el rol del Estado, la solidaridad, eh, los valores de, del trabajo, los valores de la educación? ¿Cómo le explicaba a esos vecinos que sufrieron esta situación? Entonces digo, creo que... Eh, se llegó por desidia. ¿Cómo se sale de esta situación? Primero, tiene que volver eh, y tiene que volver la paz social, la calma social. Eh, en esta semana que ha pasado, esperemos que sinceramente vuelva la paz y la calma social. Segundo, los damnificados tienen que percibir en forma inmediata los resarcimientos correspondientes. No se le puede dar crédito a quien fue saqueado eh, imagínense cualquiera de estas personas yendo a sa a con una solicitud de crédito eh, tiene que ir el estado por lo que no cumplió hacerse cargo el perdón el ministro Lawson decía es una que van a, eh, a estudiar caso por caso es una ustedes vergüenza que están viendo de esto? nosotros creemos que más allá de estudiar caso por caso el estado se era responsable de que lo que pasó no sucediera tiene que ir, subsidiar, tiene que achicar los gastos de la política y tiene que ir el Estado a ayudar como corresponde solidariamente a estos vecinos que se han quedado sin nada. No solo se han quedado con miedo, con desconfianza, con... se han quedado sin, patrimonialmente sin nada. Y el tercer tema, con políticas públicas claras, y, y no me quiero olvidar de algo, acá se perdieron vidas y se perdieron bienes. Las dos cuestiones se perdieron. Alguien se tiene que hacer responsable. Después de la calma social, de la paz social, no alcanza con que hacer una autocrítica. Los que no supieron manejar esta crisis se tienen que ir del gobierno. Esto es muy claro: se tienen que ir del gobierno. Si no supieron manejar una crisis de esta naturaleza, permitieron que cordobeses se enfrentaran cordobeses contra cordobeses, se tienen que ir del gobierno. ¿Cuál es el rol de la oposición en todo esto? Porque por ahí uno como ciudadano espera que si hay eh, desmanejos en la gestión, sea la oposición la que denuncie, más allá del reclamo en el discurso, que lleve adelante acciones concretas que nos protejan a nosotros como ciudadanos. Nosotros tenemos dos, dos maneras. La primera es la unicameral que es lo que venimos haciendo, continuamente advirtiendo de los desmanejos en la administración de los recursos públicos. Y cuando digo desmanejo, digo quiero que se entienda bien. Digo, en una casa, cuando hay inflación, cuando alguien se queda sin trabajo, lo primero que se hace es recortar los gastos. Lo primero que se hace. Eh, no se tiene más el cable, no se sale más a cenar afuera, eh, se usa lo menos posible el auto. Ahí recortes de, de gastos. El gobierno de la sota sistemáticamente eh, tiene una, una necesidad de gastar, sea cual sea la situación económica de la provincia. Y la situación económica de la provincia va de la mano de una situación económica nacional que ha cambiado, que ha venido cambiando. El crecimiento no es el mismo, eh, hay mayor inflación. En ese, en, ese, en, ese, en ese contexto, el gobierno de la sota debió prevenir y prever que tenía que ajustar sus ingresos, sus gastos. Lo que hace es aumentarle a los cordobeses los impuestos. Y los cordobeses que son solidarios no van a tener problema en... Eh, se van a quejar, eh, pero no van a tener problema en colaborar con el gobierno. Ahora eso no puede ser para gasto reservado. Ese dinero no puede ser para fiestas, no puede ser para festivales, no puede ser para viajes que no sabemos cuáles son los resultados. Esto que es en un presupuesto, yo, yo te decía fuera de cámara, de muchísimo dinero. Manejan más de 70 mil millones de pesos. Cada, cada pesito que se puede ahorrar es mucho dinero en beneficio de la gente. Entonces, han producido. Una situación que no supieron prevenir, con lo cual se tienen que ir los responsables. Sí. Y eh... segundo, la oposición, aparte de declamar, también puede ir a la justicia. Podemos pedirle juicio ¿Lo están político. Haciendo? En el caso de, en algunos temas puntuales hemos reclamado comisiones investigadoras, hemos reclamado, en algunos casos puntuales se ha ido a la justicia. En el caso de la droga, que es el caso más emblemático, hemos hecho. Absolutamente todo lo que tenemos que hacer dentro del marco de la Constitución para eh, lograr que se esclarezcan estos hechos. Eh, creo que la que tiene que tomar conciencia también es la sociedad. Y la sociedad tiene que tomar conciencia cuando vota. Digo, a De la Sota lo legitimaron durante 15 años la sociedad de Córdoba. Creo que es hora de ponerle un límite y que se le, le tiene que poner límite en la propia sociedad de Córdoba. En esto de tomar conciencia como sociedad y, y de efectivizarlo en el momento del voto, eh, escucho este planteo y hace dos jueves atrás lo tenía el intendente Jure hablando aquí y precisamente yo le preguntaba, ¿es tan loco imaginar que un gobierno, sea municipal, provincial o nacional, ajuste el gasto teniendo en cuenta la situación que lo rodea? Irme hacia un planteo de eh, que es preferible contraer deuda para luego tener más posibilidad de, de acción en la obra pública, en determinadas gestiones de gobierno, ¿no? O sea, eh, no pensar tanto en la austeridad, sino en tener dinero para poder eh, aplicar. Y salvando las diferencias de los tres estados, como ciudadana, uno se plantea eh, al final con distintos colores políticos en los tres estados con diferencias también pero terminan endeudando al pueblo digamos la oposición termina sin tener eh, margen de acción concreto y nosotros quedamos en el medio los ciudadanos. Siempre los ciudadanos están en el medio, eh, en el medio y son responsables de las deudas que se contraen, porque acá hay un tema, los gobiernos pasan, los estados quedan. Los estados somos los ciudadanos. Claro, sí. Entonces digo, en esto no hay que confundirse. Personalmente eh, es como las tarjetas de crédito. Los estados también tienen límite para que le presten plata. Y la tasa de interés que le cobran, eh, que la termina pagando el pueblo, eh, mientras más endeudado estás, más caro es el interés que te cobro. Entonces yo soy de los que cree que la buena administración es achicar los gastos. El endeudamiento tiene que ser productivo. Ahora, si yo tomo deuda para eh, remodelar el estadio Kempes en Córdoba, para hacer un faro del Bicentenario, para hacer una nueva casa de gobierno, ¿son inversiones productivas? No son para hacer vivienda, no son para desarrollar pro programas y promociones industriales. Me parece que acá... Está también el eje del modelo que uno quiere desarrollar. ¿Están dispuestos a tomar deuda si es para desarrollo productivo, si es para que la gente esté mejor? Yo digo, y si el Estado puede tomarla, a tasas razonables. Le voy a dar un ejemplo. La provincia de Córdoba tomó deuda en dólares. Insólito. Todos sus ingresos son en pesos. Usted tomaría, a ver, digo, ¿qué ciudadano va a un banco y dice deme eh, un crédito en dólares, solamente y paga tasas por encima de la inflación. Entonces le pregunto, ¿por qué? Porque eso le tiene que contar la tasa de interés más la devaluación que sufre el dólar oficial, con lo cual algún ciudadano de Córdoba iría a un banco solamente a aquel que esté desesperado. Deme la plata a la tasa que sea y en la moneda que sea. Y le voy a contar una cosa más que descubrí en Córdoba. Descubrí en Córdoba porque acá en Río Cuarto o en la región no se sabe. Lo toman deuda en dólares, Entonces, pero si hay diferencias, las diferencias las la dirimimos no en la justicia provincial, sino en Nueva York. Entonces yo digo, ¿quién toma esa deuda? La toma el gobierno. Son decisiones equivocadas que so, forman parte de toda un, una forma de gobernar eh, que creo que cumplió un ciclo que fue en la semana pasada eh, con esta explosión que se produjo con el tema de la policía. Y que no sabemos cómo va a terminar porque el resto de los gremios, los estatales, los jubilados, pensemos que hay 120.000 jubilados, 140.000 estatales, todos tienen derecho a reclamar lo mismo que ha reclamado la policía. Eduardo, tenemos que ir cerrando. Bárbaro. ¿Lo vamos a tener como candidato a intendente en Río Cuarto? Qué buena pregunta. Vamos, vamos a analizarlo en el 2015. No digo que no, no soy un hipócrita de la política, pero lo vamos a analizar en el 2015 y en el mejor lugar que yo pueda estar eh, y, y poder acompañar, la política es mi vida. Eh, amo construir, eh, amo resolver cuestiones todos los días. Así que. En el 2015 va a ser una decisión que tomaré con mi partido y tomaré, por supuesto, con, con mi entorno. Así que yo nunca digo que no a una de las cosas más lindas que es eh, poder desarrollar mi, una tarea de intendente. Eh, para mí sería un honor realmente. Eduardo, muchísimas gracias por esta visita. No, gracias a ustedes. Nosotros seguimos en palabras políticas. No se vaya. Muy bien, acabado con este Palabras Políticas, el penúltimo del año, el próximo jueves será nuestro último encuentro y realmente tenemos preparado un programa especial, así que los invitamos para que nos acompañe en la última emisión el próximo jueves. Programa especial de lo mejor de nuestras Palabras Políticas en la pantalla de Canal 4. Que tengan buena semana, nos vemos el jueves que viene.